Cuando miras videos en la web, utilizas códecs de video. Pero, ¿qué es exactamente un códec de video? Los códecs de video reducen el tamaño de los videos en uno mucho más manejable. Esto se llama compresión. Sin códecs, mirar videos en la web sería casi imposible. Videos sin comprimir requieren transmitir muchos datos, incluso en las redes más rápidas. Por ejemplo, un video de 5 minutos tomado con tu celular pesa alrededor de 3 GB de datos y un video en alta definición pesa alrededor de 25 GB. Estos ficheros tardarían horas en descargarse en tu computadora para poder reproducirse. En una conexión móvil demorarían semanas. Entonces, ¿cómo el códec reduce el tamaño del video? Los códecs utilizan algoritmos sofisticados para hacer su magia, pero no necesitas saber en qué transforma una consigna discreta o lo que es un codificador entrópico para entender lo básico. Lo que tienes que recordar es que los videos digitales son secuencias de imágenes llamadas fotogramas, al igual que los fotogramas de una película convencional. En la mayoría de los videos en la web existen al menos 30 fotogramas en un segundo de video. Debido a que hay muchas imágenes en un segundo de video, la imagen en cada fotograma varía ligeramente de la siguiente y de la posterior. Los códecs eliminan similitudes en los fotogramas y mantienen solo las diferencias, codificándolas como símbolos. Después de eliminar todas las redundancias, el resultado se llama flujo de bits codificado y utiliza mucho menos datos que la fuente original sin comprimir. Hay dos partes para un códec, un codificador y un decodificador. El codificador comprime la secuencia de video en un flujo de bits codificado binario, y el decodificador restaura el flujo de datos en imágenes secuenciales para que se puedan reproducir. El proceso de codificación resulta en una pequeña pérdida de calidad que el video original, y una de las pruebas de calidad de un códec es medir el tamaño de esta pérdida. Cuando hablamos de decodificación, la simpleza y la velocidad son quizás la parte más importante de un códec. Después de todo, un decodificador no sirve de mucho si tu computadora no es lo suficientemente potente como para correrlo. Esta es una breve introducción al mundo de los códecs de video. La próxima vez que mires un video en la web sabrás algo acerca de la increíble tecnología que hace esto posible.